Diputados de Morena expresaron su respaldo a nueva solicitud de juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, presentada este jueves a la Cámara de Diputados por abogados del Comité Pro Dignificación del Poder Judicial Federal, informó el diputado Rubén Cayetano García. En el documento de petición, la organización acusa a los ministros de no ajustarse al artículo 127 constitucional, el cual establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Estamos acompañando a abogados que vienen de Guerrero y Zacatecas, que han presentado una demanda de juicio político en contra de los ministros de la SCJN, con el respaldo de más de 4.000 firmas de ciudadanos. El fundamento de la demanda es que han violado los más altos principios de la justicia en México, indicó Cayetano García. El pasado martes, el Frente Unidos Podemos por la Cuarta Transformación de México presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte, Alberto Gelacio Pérez Dayán, argumentado que al suspender la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos violó la norma. Como representantes populares tenemos toda la legitimidad para acompañar a los que están en este momento presentando esta dolencia constitucional, expresó en rueda de prensa conjunta con los legisladores Javier Manzano Salazar, Carlos Sánchez Barrios y María del Rosario Merlín García, junto con integrantes de dicho comité. Cayetano García comentó que, como diputados federales, no podemos omitir acompañar la petición, inquietudes y procesos que inicien aquí. Explicó que los diputados federales no son autores de la demanda de juicio político. Gabriel Alonso Márquez, abogado e integrante del Comité Pro Dignificación del Poder Judicial Federal, detalló que la solicitud de juicio político que presentaron tiene como objetivo que los ministros respeten la norma establecida en el artículo 127 de la Carta Magna. Agregó que el comité fue creado en 11 de diciembre y su demanda cuenta con el respaldo de 4.050 firmas de ciudadanos, 3.343 del estado de Guerrero y 700 del estado de Zacatecas. Alonso Márquez recordó que el 25 de agosto de 2009 entró en vigor la reforma constitucional al artículo 127, fracción 2, la cual establece que ningún servidor público puede ganar más que el titular del Ejecutivo. Detalló que el transitorio de este artículo señala que, en el ejercicio presupuestal siguiente, se tiene que ajustar esa disposición constitucional, la cual no fue impugnada por los ministros que no la aplicaron los presidentes anteriores. Esa es otra cosa. Una disposición constitucional se debe respetar como lo establece la Carta Magna y sobre ella no existe ley alguna, dijo.